My dear friends, how are you today? Mi nombre es Isabela Rebolledo, soy una profesora de inglés con estrabismo, así que discúlpenme si de repente cierro este ojo, pero es que lo hago para poder ver mejor, porque de verdad me influye mucho en la vista doble que tengo, la visión doble, el estrabismo que tengo. Estoy en proceso de solucionarlo, así que espero que bueno, pronto les voy a hacer un video, si os quieren, si no, pero con cómo se sintió, cómo fue y, por supuesto, con mi cara como pirata. De los 10 pasos de cómo maquillarte como lo hago yo, si es que a ti te gusta cómo me maquillo de manera sencilla, un maquillaje de día en donde no utilizamos las sombras, sino que solo utilizamos un delineado fácil y rápido para que te quede bastante decente. Hice en este tutorial, como pueden ver, este maquillaje yo lo compré en Chile, bueno, en Viña del Mar, lo compré en el mall, en DBS se llama la tienda. Es una tienda muy buena donde pueden encontrar maquillaje de calidad a un buen precio. Esta paleta que tengo acá, bueno, la tengo hace tiempo, es Petricio. Usualmente yo utilizo este rubor, pero ya no me queda mucho, así que por eso yo lo deslizaba así en el video, donde lo van a ver. Esta base aproximadamente debe costar unos 5.000 pesos. Este es el color que utilizo yo, que se vea bien acorde a tu piel. Tienes que fijarte bien que la base no te quede amarilla o naranja o te quede un color que realmente no sea tu color. Si eres bien blanquita, lo más probable es que uses el primero o el segundo. Luego de la base, muy importante, el delineado. Y el delineado, ocupamos un delineador Master Precise, en este caso tenemos un delineador Etienne, que se llama Exactness Eyeliner. Este delineador es muy bueno. Hay muchos delineadores a buen precio, los puedes encontrar a 3.000 pesos en Chile en el DBS Store. Este delineador tiene esta punta, puedes ir viendo también la punta del delineador que te agrada de acuerdo a tu gusto. También utilicé este rímel que me compré hace poco. Usualmente yo utilizo el rímel Colosal, pero está muy caro, está como 7.000 y tanto, y en esta crisis que nos encontramos en Chile hay que pensar bastante inteligentemente, por lo que me compré este rímel que está bastante bueno, la verdad, que es un rímel que me costó en 3.000 y tantos pesos, si no me equivoco, 4.000 pesos. A diferencia del Colosal que está casi 7.000 pesos. Catrice Cosmetics Glam and Dual Curl and Volume Mascara. Ultra Black and Curl. Very good mascara, ¿ya? Muy buena mascara. También tenemos este lipstick que utilicé en el video, que como puedes ver, este lipstick es un color bastante, bastante precioso. Muy lindo. Vamp It Up Style Vamp. Este no es muy fácil de encontrar. En algunos lugares está muy agotado. Si no lo pillas en DBS, tal vez puedes preguntar en las farmacias o en Falabella. Yo lo encontré una vez. Ya me queda poco, pero es un maravilloso Glam Glitter. Es un eyeliner también que te lo pasas sobre el eyeliner como lo hago yo. Y te va a quedar así, como me queda a mí. Muy, muy bello. Es de mis favoritos. También se encuentra en color dorado y gris. Así que muy buena técnica de utilizar para darle más brillo a tu mirada. Y finalmente, siempre yo me aplico lo que es el encrespador de pestañas, que hay que ir limpiándolo, estas partes hay que irlas limpiando para que no se te peguen las pestañas. Pero este es un muy buen encrespador de pestañas. Tienes que ser preciso cuando te apretes las pestañas, no te las vayas a apretar de más. Pero después de colocarte la mascara, cuando ya está seca y cuando el eyeliner también está todo seco, generalmente yo me aplico el encrespador. Paso 1. Hidrata tu rostro con cualquier crema hidratante que tengas. Paso 2. Coloca el quitaojera o eraser debajo de tu ojo, en el contorno. Asegúrate de esparcirlo bien para no quedar como un oso panda. Muy bien, ahora vamos con el paso 3. La base. La base te la puedes colocar con una esponja o, en mi caso, con la mano. Es importante que te la coloques bien, que la esparzas bien y que así, de esta manera, tu rostro quede de manera uniforme. Recuerda pasarte bien por el cuello, cosa que pase desapercibida un poco la base. En el siguiente paso, puedes utilizar un delineador que no sea líquido. En mi caso, yo utilicé esta sombra negra. Importante colocársela debajo del ojo.
ya que en el siguiente paso, el paso número 5, lo que tienes que hacer es utilizar el lápiz delineador líquido. Cuidadosamente, así como lo estoy haciendo yo, te debes realizar tu delineado. No te frustres si a la primera no te queda excelente el delineado. La verdad es que no es nada fácil conseguirlo y solo requiere de mucha práctica. Tranquila, que ya lo vas a conseguir. O tranquilo. Paso 6. Te puedes delinear con este maravilloso glitter sobre el delineado que ya te hiciste con el lápiz delineador líquido. Con mucho cuidado, una vez que ya esté seco el lápiz delineador líquido, te lo vas colocando de esta manera, suavemente, lentamente. Un pequeño secretillo es que puedes respirar profundamente y aguantar la respiración si es que tienes unas manitos muy tiritonas. No importa el orden en el que te delinees, lo importante es que tú te sientas cómoda o cómodo. Paso 7. Mantén el ojo bien abierto y de abajo hacia arriba, realizando un movimiento de muñeca ondulado hacia arriba, te vas a ir colocando el rímel en tus pestañas. Ten cuidado con que te entre el rímel adentro del ojo. Si te complica un poco, también puedes cerrar un poco el ojo y de esta manera te va a ser más sencillo colocarte el rímel o la mascara. En el último paso realizo esta sonrisa falsa para poder así colocarme un poco de rubor. Suavemente tienes que deslizar la brocha con el movimiento que puedes ver que realizo en el video. El paso número 9 en mi caso es colocar un poco de sombra café o de un color similar al de mis cejas, que apenas se ven porque soy rubia, en un pincel de un grosor más o menos similar al de mis cejas y me lo voy pasando con la finalidad de que me queden un poquito más marcadas. Por alguna razón yo grabé esto y no apareció en el vídeo, les pido las disculpas pertinentes, amigos míos. Y el paso 10 finalmente, que es colocarse el fijador o primer para mantener tu maquillaje por más tiempo. Quiero aprovechar también esta maravillosa instancia para agradecer a todos mis suscriptores de nuestro canal. Como lo he dicho anteriormente, esto es para ustedes. Estoy muy contenta de poder ayudarlos. Así que no olvides compartir el video y darle like. No olvides suscribirte a este canal. Y no olvides seguirme en mi cuenta de Instagram, en donde encontrarás contenido que no podrás ver en este canal. Isabela Rebolledo J. Y cuéntanos cómo te maquillas tú en la caja de comentarios abajo. Muchas gracias por tu sintonía y nos vemos en el próximo video. Recuerda que este tutorial lo viste en el canal de Isabela. Un besito y nos vemos. Hasta pronto. See you. Bye bye. Hasta la próxima.